Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Me presento para quien no me conoce. Si estás aquí por primera vez, mi nombre es Lorena y te invito a que te des un recorrido por todo mi contenido. Y si algo es de tu agrado, pues te invito a que entres a ese video, me regales tu super like. Si mi contenido te agrada, no olvides suscribirte. Bueno, pues, amigas, amigos, quiero comentarles que otra vez fui nominada para un tag. Hay dos personas a las cuales yo quiero agradecer el hecho de estar haciendo este video. Primeramente quiero agradecer a Bere, si tú Bere, ella es, por aquí les dejo, ella es Berenice Mamá Creativa Flores, pues ella fue parte fundamental para que yo fuera nominada, así es que Bere, muchísimas gracias. Bueno, también quiero darle las gracias a Mónica, que fue ella quien me nominó para hacer este tag. De verdad, pasen a su canal, ella es Familia Faimon Vlogs. Pasen a su canal, por favor, a dejarle su like, a ver sus videos, a ver su tag, que estuvo buenísimo también. Así es que muchísimas gracias, Mónica, por el espacio y por el apoyo. Muchísimas gracias. Ahora, amigos, nos vamos con la gran sorpresita. Quiero agradecer enormemente el gran apoyo que estoy recibiendo y que siempre he recibido de una gran amiga que hice aquí en YouTube. La verdad es que he hecho grandes amistades, muchísimas grandes amistades. Ella es una de esas amistades y pues quiero compartirles que me van a estar haciendo las preguntas. Ella aceptó, bueno, más bien, no me voy a quedar con el crédito, la idea fue de ella, y yo estoy súper agradecida. Lili, muchísimas gracias, van a conocer a Lili, de la que tanto les hablo. Pues, bueno, ella es quien me va a estar haciendo las preguntas. Yo por aquí les voy a estar dejando su canal para que también pasen a verla. Ella tiene su canal Todo Sencillo y Práctico y ella nos visita desde Argentina, así como usted lo escuchó. Tengo una amiga de Argentina y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que me encanta esta mujer, la verdad es que la adoro. Quiero que la conozcan, quiero que se presente. Hola Lorena. Gracias por invitarme a participar en tu proyecto. Permíteme saludar a tu audiencia, que me imagino que si te siguen deben ser tan dulces y cariñosos como vos. Voy a empezar la entrevista. Te voy a hacer algunas preguntas que te hicieron o que necesitas responder para participar en el tag del pequeño youtuber. Si estás lista, voy a la primera. ¿Tienes alguna manera de saludar particular? Gracias, Lili. Y bueno, Últimamente el saludo es como darles la bienvenida, porque yo siempre metía la frase de hola amigas, hola amigos. Bueno, eso de amigas, amigos es porque a petición de mi esposo, ya que yo únicamente me refería a amigos. Amigos para mí es en general mujeres, hombres. Pero pues bueno, a petición del maridín, que decía que solamente dijera amigas, pues no puedo porque también tengo amigos aquí. Y pues ni modo de decirles amigas a ellos también, ¿verdad? Pues no. ¿O tú qué opinas, Rafa? Bueno, generalmente comenzaba con el espero que se encuentren muy bien. Esta frase se las digo de corazón y siempre se las he dicho de corazón, solo que fíjense que me puse a pensar que yo he pasado por malos momentos y alguien que me diga espero que te encuentres bien y yo por dentro deshecha, no es muy bonito. Así es que por eso decidí omitir esa parte. Yo desde el fondo de mi corazón espero que todos se encuentren bien, pero sé que también existe quien no se encuentra bien, que no está bien, y pues voy a continuar buscando la mejor manera de saludarlos. Así es que la respuesta sería pues que no. No tengo ninguna forma en específico de saludar. ¿Por qué decidiste subir videos a YouTube? Bueno, yo decidí subir videos por una cuestión de motivación para limpiar. Esa es
la motivación, más bien eso es lo que me llevó a crear contenido para YouTube, hacer videos de limpieza para motivarme. Cuéntanos, Lorena, ¿qué esperas de YouTube? Pues más amistades. Yo espero de YouTube más amistades y pues ojalá que sigan llegando, porque he conocido gente increíble. Fíjense, yo antes, pues con mis hijos, ¿verdad? Cuando inició esto del Facebook. Ya mis hijos ya están viejitos, pero bueno. Cuando inició esto del Facebook y ellos empezaron a hacer amistades, yo les decía que no, pues que cómo era posible, que si no conocían pues a la otra persona. Pero créanme que pues las redes son las que se han encargado de decirme que también se puede a través de una red social pues hacer alguna linda amistad. Y pues este es el caso con mi amiga Lili. ¿Pensaste en dejar la plataforma por no crecer muy rápido? Bueno, como les dije, pensar en dejar YouTube, pues como tal no. He pensado en abandonar el canal. O había pensado en abandonar el canal, sí. Había pensado en abandonar el canal por varias cuestiones. Pero bueno, aquí sigo y aquí seguiré. Y pues hasta que ya no tenga tiempo o hasta que ya me sea imposible seguir subiendo videos, pues aquí voy a seguir. Lorena, ¿ya tenés fans? ¿Ya tenés alguno que te siga bien, con mucho cariño, o algún otro que no? Fans, pues como tal, la verdad es que no sé. Si tú eres uno de ellos, déjamelo saber en los comentarios. Pues sí, sí, me equivoco. Tengo una gran fan y admiradora que es Lorena España. Ella es mi gran fan, mi super fan, claro que sí. Ella es fan del canal Mi Mundo, Mi Hogar. De hater, pues no sé, no sé, como les comentaba. Hasta el momento, pues es que miren, yo siento que eso llega ya cuando pues hay más fluencia de gente en tu contenido. Entonces pues yo todavía no llego a ese punto. Y por el momento, si es que hay, la verdad es que no, pues no he visto. No he visto. Lorena, ¿con qué canal grande te gustaría hacer videos? Pues no, no es como que me gustaría hacer videos, porque pues ese canal grande, 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 no tiene nada que ver con mi contenido, pero es el canal de Dimash Kudaibergen. Pues este chico es kazajo y pues él es cantante, un increíble, increíble, bello, talentoso cantante con un gran corazón. Porque como les dije, no necesitas tener a las personas aquí al ladito para conocerlas. Pues bastan otras cosas, basta prestar atención y por muchos otros lados tú puedes llegar a conocer a una persona y darte cuenta de lo maravillosa que puede llegar a ser. Y bueno, este chico tiene un talento increíble. Entonces, pues al principio siempre lo juzgaban, lo criticaban y le decían que él nunca iba a llegar a hacer nada. Pero que creen que es súper, súper famoso. Tal vez aquí no como yo quisiera. Yo quisiera que aquí en México fuera súper, súper famoso. Pero pues bueno, con el tiempo yo creo que llegará a hacerlo. Y pues es mi inspiración. Y como les digo, no es como que me gustaría ahí compartir videos con él. Pero pues me daría por bien servida con que él sepa que él es una gran inspiración para mí. Para seguir luchando aguerridamente. No sé si es una palabra, pero pues bueno. Lorena, ¿te acordás cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Sí, les dije, es el canal de La Buena Vida en Casa. Desafortunadamente creo que hasta le cambió el nombre al canal, pero Brenda ya no siguió subiendo videos. Ignoro el por qué, le perdí la pista, pero sí. Ese fue el primer canal al que me suscribí y les estoy hablando de 2017. En 2018 por ella fue que yo hice mi cuenta de YouTube, por ella, nada más para poderle comentar. Cuéntame, ¿te quedaste sin ideas para el contenido de tu canal? Pues sin ideas no, la verdad es que no.
Me he quedado sin pila, me he quedado sin almacenamiento, me he quedado sin videos, pero sin ideas, no. Sin videos me refiero a que, pues ya saben, ya muchos sabrán que a cada rato se me borran y pues no puedo subir el gran y bonito video que hice, pero bueno, sin ideas, no, aún no. ¿Qué le darías al que está empezando, al que recién ingresa a la plataforma y quiere ser youtuber? Bueno, pues qué consejo, lo mismo que les dije en el video pasado del tag, pues que estudien YouTube, que estudien muy bien, que se metan a la plataforma, que investiguen ahí adentro de la plataforma, que se enseñen a usar las herramientas. Creo que es lo más valioso que tenemos dentro de la misma plataforma. A veces porque no nos damos el tiempo, desconocemos tantas cosas que nos puede brindar y tanto apoyo que nos da YouTube, que ese sería mi consejo. Y como les dije, el almacenamiento también, el almacenamiento, estén al pendiente de su almacenamiento. ¿Cómo surge el nombre de tu canal? ¿Cómo lo definiste? Bueno, el nombre de mi canal, pues es que en realidad, cuando es que todo lo decidí así, casi que de un día para otro. O sea, decidirme ya a subir videos como tal. Entonces pensé en el nombre. De hecho, en mi segundo video, la fotito que aparece ahí del logo de mi canal, pues yo lo hice en un Word con las patas, pero lo hice. Y bueno, decidí que tuviera ese nombre porque quería que la gente identificara inmediatamente al leer el nombre de mi canal, que identificara pues de qué trata mi canal, ¿verdad? Pues porque mi mundo es mi hogar y mi hogar pues trata de todo lo que tiene que ver con el hogar. Y pues eso fue lo que, o sea, simplemente estaba pensando qué puede ser como que el nombre te dé una idea de lo que trata tu canal. Y pues así fue como llegué al de mi mundo, mi hogar, pero primero había dicho que mi casa, mi hogar, pero después me quedé pensando que en realidad mi mundo es mi hogar, porque me encanta. O sea, amigos, amigas, si yo tuviera que quedarme aquí sin salir, créanme que yo sería inmensamente feliz porque ya lo he vivido. Yo he sido tan feliz aquí porque nunca falta que hacer acá. Entonces siempre, pues me encanta estar como, ya saben, siempre ando moviendo cosas del lugar, ando haciendo manualidades a cada rato para decorar diferente. Entonces, tiempo aquí, créanme que es lo que más he disfrutado y por eso tenía que ver lo del nombre. ¿Me quieres contar de ese suscriptor que te desvió el corazón? Bueno, Lili, sí, te voy a contar esa anécdota. Iba aunado a la pregunta que venía en el tag de que si te importan tus suscriptores. Bueno, quiero comentarles que Rafa, él pues llegó a mis videos porque pues yo le dije, ¿verdad? Yo fui de chismosa y le dije, no, o sea, pues por las redes sociales yo compartía mis primeros videos, los compartía en Facebook. Él me vio y pues me dijo que si en serio hacía videos, le dije que sí. El chiste es que, para no hacerles el cuento más largo, me encanta el hecho de que, o sea, lo que me motiva muchísimo y lo que me robó el corazón es que, siendo hombre, ya es una persona grande también, que yo estimo y respeto mucho, pues él me decía que no podía suscribirse a mi canal y que no podía comentar. Intenté ayudarle, pero pues no, fue algo fallido. Pero, o sea, lo que él hizo para poder suscribirse a mi canal, yo lo valoro y lo aprecio mucho. Yo me acuerdo que por Facebook me comentó que había ido a un café internet para que, pues ya le habían ayudado para suscribirse, que era algo muy fácil, pero pues que él desconocía ese proceso. Y pues ya, o sea, estaba contento de que se había suscrito a mi canal. Y saben que yo fui la más contenta porque, o sea, para mí eso es lo que tiene verdadero valor, el que alguien esté haciendo algo
solo portal de dejarte un lindo comentario, de suscribirse a tu canal. Y la verdad, yo lo atesoro mucho, ese tipo de cosas. Y pues eso fue lo que me pasó con Rafa, y eso fue por lo que me robó el corazón, el hecho de pues las cosas que él hizo, ¿verdad? Para simplemente decir, quiero suscribirme, ah, no puedo, ah, no le entiendo, pues busco la manera, la buscó, la encontró, y pues aquí lo tengo de mi suscriptor. Y Rafa, muchísimas gracias. Saludos a toda tu familia. Lo más difícil de subir videos. Bere también lo comentaba, el espacio de almacenamiento, pues sí. Pues a mí se me dificulta lo del espacio de almacenamiento, número uno. Número dos, pues que por acá hay mucho ruido de perritos, demasiado ruido de perritos. Número tres, pues que la luz no me ayuda mucho. Como pueden ver, o sea, ahorita hice hasta lo imposible y ni siquiera es noche. O sea, afuera todavía no está clarito porque está llueve y llueve todavía, pero pues aquí se ve oscuro, entonces la iluminación es lo más difícil, el almacenamiento que pues nunca le atino, y también la manera de grabar, porque pues quiero decirles que difícilmente alguien me graba, tengo que estarlo haciendo yo sola y tengo que estarme dando como yo misma las ideas de ver cómo me grabo para que se vea lo mejor posible. Me refiero a lo mejor no a la calidad de imagen, sino en sí a la imagen, o sea, la amplitud que tenga una imagen. Si yo quiero mostrarles algo, pues que se vea cómo se hacen las cosas. Eso siento que es lo más difícil. ¿Hiciste amigos en YouTube? Sí, sí, hice bastantes amistades aquí en YouTube. Como les dije, pues es que esta plataforma se presta para ello, para crear grandes amistades. No todas las personas tienen la misma visión, pero pues así es en esta vida, no todos pensamos igual, gracias a Dios, se los he dicho en muchas ocasiones, cada cabeza es un mundo, y pues bueno, eso no quita de que yo me esté encontrando con gente súper, súper linda aquí en mi travesía por YouTube, y pues yo lo agradezco muchísimo, y como prueba estás tú, Lili, como prueba estás tú, y pues muchísimas personas que también son mis suscriptores y viceversa, y pues están aquí apoyando, y ni siquiera nos conocemos así de frente a frente, pero son personas a las que ya considero amistades. ¿Hay algún canal que no te guste? ¿Algún canal que no me guste? Es que en sí, un canal como tal, no. Un contenido como tal, sí. pues, ¿qué les cuento? Pues lógico, o sea, yo veo lo que a mí me gusta, pero cuando yo empecé a ver videos acá en YouTube, esos canales que suben videos haciendo bromas súper pesadas, pues se me hacen de muy mal gusto y desafortunadamente tienen de vistas. O bueno, no desafortunadamente, afortunadamente para ellos, pero pues hay ese tipo de contenido, es el que no me agrada y pues obviamente no lo veo, aunque luego mis hijos sí lo están viendo, pero en vez de hacerme reír, me desagrada cuando suben ese tipo de contenido que es muy, muy pasado de lanza con algunas personas. Eso es lo que no veo de aquí de YouTube. Bueno, Lili, pues yo te agradezco infinitamente el hecho de que pues hayamos hecho esta colaboración. Me encantó, la verdad me encantó esta dinámica muy bonita, este nuevo formato de tag. Se me hace que es bien bonito. Y pues sí, desde México para Argentina y viceversa. Muchísimas gracias, amigos, también a ustedes por haber estado aquí conmigo, por haber llegado hasta este punto. Y pues por seguir aquí a mi lado, muchísimas gracias. Pues si hay alguien nuevo por acá, acuérdense, no olviden de suscribirse o pasar a ver mi contenido. Si algo les agrada, pues adelante, en el video que gusten, serán bienvenidos. Pues vamos a pasar a las nominaciones. Hola amigas, amigos, otra vez, hola.
pues disculparán ustedes las fachas en las que me encuentran hoy. Bueno, yo sé que en muchos videos de limpieza sí me han encontrado, pero bueno, quiero comentarles que el día de ayer se me olvidó grabar las nominaciones, tenía tantas cosas en la cabeza. Y pues bueno, quiero compartirles un poquito de lo que es la amistad con Lili. Y pues los invito a ver este clip que ella me mandó con tanto cariño. Y ahorita les explico el porqué. Vamos con el clip. Hola Lorena, desde Argentina te mando un beso grande, un abrazo y mucha fuerza. Vacunarse en épocas de COVID no es ninguna gracia. Nadie va contento, no, nadie va sin miedo. Pero tenemos que ir. Te toca vacunarte porque trabajas todos los días, estás expuesta con el flujo de gente que va a visitarte a tu tienda, a tu negocio. Así que, amiga mía, con la bendición de Dios, que Dios te acompañe y que sea para bien. Bueno, pues como pueden ver, el día de ayer me tocó ir a la vacuna y no quería ir, pero pues bueno. No voy a entrar en detalles porque es un tema un poco polémico y no quiero entrar en polémica. Simple y sencillamente, pues bueno, hoy no, disculpen el ruido, pero quiero terminar esto hoy. Pues como les digo, yo agradezco mucho porque el hecho de que ella se haya tomado un minuto para mandarme este lindo mensaje y darme ánimos y apoyo, pues eso no tiene precio. Y Lili, yo te lo agradezco enormemente. Y pues bueno, ahora sí pasamos a las nominaciones, porque de por sí el video otra vez está larguísimo. Pues precisamente porque, pues ya que estamos entradas, Lili, pues amigos, como ven, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pues aquí les vuelvo a poner su canal, pues ella es la nominada número uno. Pues para que haga este tag, porque está linda la dinámica, me encantó, me fascinó. Y pues bueno, Lili, nosotros estaremos esperando tu tag. También quiero nominar a una persona que también pues va comenzando, pero no sé si vaya a aceptar. La verdad es que me estoy lanzando así como así nada más, no sé si vaya a aceptar. Pues ella es del canal Familia Canseco Vázquez. Por aquí les estoy dejando su canal para que pasen a verla. Tiene un contenido muy bonito y la verdad es que estos son el tipo de videos que yo buscaba cuando les decía en aquel entonces de 2017. Pues este tipo de videos así, esa motivación es la que yo buscaba. Y pues bueno, yo los invito a que pasen a su canal a conocerla. Y pues por ahí alguien dígale que va de mi parte y que yo la he nominado en este tag para que también lo haga. Ojalá y ella acepte, ojalá Lili tú también aceptes. Pues muchas gracias a todos, ahora sí me despido. Y pues gracias por haber estado aquí una vez más. Los quiero mucho. Bye.